Olivia, como começou a sua relação com a fotografia? Me da risa porque es una pregunta que te la hacen con mucha frecuencia y es una pregunta como muy, tiene una respuesta muy abstracta porque yo creo, bueno, según mi experiencia, cada quien empieza a ver antes que empiece a ser fotógrafo, pero creo que las cosas van tan relacionadas que lo más importante es como pensar en qué momento te hiciste una persona que depende de observar para entender. Y para mí ese momento llegó como a los 8 o 9 años cuando empecé a viajar con un grupo de nadadores, un equipo de natación al que pertenecí cuando era niña. Empecé como a los 8 o 9 años a nadar y éramos como los campeoncitos del pueblo. Crecí en Ensenada, que es una ciudad muy chica, antes era pueblo. No, no muy chico, pero sí era una ciudad muy pequeña. Entonces el tipo de vida era muy uniforme, cómo se manejaban las familias en las que se movía mi familia. Eran familias de como la tercera generación de los que llegaron a esa ciudad y todos se conocían los abuelos, se conocían los papás, se conocían los hijos, ¿no? Y cuando yo empecé a salir de Ensenada con este equipo de natación, y más Ensenada siendo una ciudad norteña, que tiene mucha influencia americana, de pronto empiezo a viajar con el equipo de natación que a Campeche, a Chiapas, al DF, fueron experiencias que me influyeron mucho en hacerme dar cuenta de lo lindo que era ver, o lo lindo que podía ser ver algo muy diferente a tu forma de vida y cómo te podía ayudar a sobrevivir tu propia vida, porque te dabas cuenta que todo la versión de lo normal era relativa y que a fin de cuentas siempre iba a haber como algún agujerito en el cual te pudieras acomodar, ¿no? Y gracias a Dios tuve, no por ser fotógrafa, pero por ser una niña nadadorcita, esa educación como psicovisual, que creo que van mano a mano, que después me llevó a hacer fotografía con una camarita que me encontré allá en la casa. Y creo que yo no pensé que podía hacer carrera de fotógrafa creciendo en un lugar como Ensenada. Mas você acabou fazendo faculdade até de fotografia, Sim, sim, né? sim. Você acha que é importante para o fotógrafo ter uma formação acadêmica? Sim. Porque tem um pouco essa coisa, ah, fotografia não se aprende na sala de aula, se aprende. Qual é a sua opinião? Bueno, para mí es que también depende en qué contexto te estés desarrollando. Yo crecí en una ciudad que no produce, bueno, es muy diferente ahorita Ensenada, pero una ciudad que no tiene una producción mediática significante. Es muy diferente si creces en Nueva York o creces en DF o creces en será en Múnich o en Bogotá o en Bombay, que son estas sedes donde el trabajo mediático es tan común que posiblemente puedes empezar como, porque se producen telenovelas, se producen películas, se producen revistas, la mayoría de las revistas mexicanas vienen del DF, la mayoría de las películas, como todo el mundo sabe, de Indoasia vienen de Bombay. No sé, mucha televisión viene en Los Ángeles. Entonces, es posible que no dependas de la educación académica para aprender a usar el equipo con el cual vas a hablar como artista. Entonces, toda esa educación técnica la puedes absorber de otra forma. Pero yo, saliendo de Ensenada, donde aprendí a usar una cámara leyendo el manual, y con la fortuna de un señor que llegó a la oficina de mi mamá y me vio leyendo el manual y le di lástima, me explicó en 15 minutos la relación entre un obturador y entre el shooter. Es un otro Era camino, ¿no? necesario para mí Claro. ir a una escuela que no solo me enseñara a usar la técnica, pero también entender un poco más de el legado visual que precedía mi interés como artista. Entonces sí fue una educación entre técnica, entre teórica, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que depende. Yo creo que también ahora, no sé, quizá
es bueno que te puedas educar tú solo, pero... Você é uma pessoa que vive em trânsito. Você tem uma casa em Nova York, uma casa no DF e vive no aeroporto os outros 20%. Sim. Isso é importante para o fotógrafo? A gente está aqui falando de eixo, de fronteira. Você ter esse olhar que não é fixo em nenhum lugar, ter um olhar um pouco de estrangeiro, compreende? Sim, sim, sim. Pues yo no sé, es una pregunta porque no sé si sea necesario salir, ayuda mucho, no se puede negar que el viajar es crecer y que va mano a mano, pero también no todo mundo tiene la oportunidad de viajar, por ejemplo los cubanos, estuve en Habana hace 2 años y me tocó un ingeniero, que tenía que trabajar de chofer porque no había, pues no hay industria, desarrollo urbano, entonces no había capacidad de ejercer su licenciatura como ingeniero, total que era chofer. Y no había salido de Cuba en toda su vida, sin embargo, se sabía toda la historia de los egipcios, tenía una noción histórica de Latinoamérica enciclopédica, y te contaba las cosas de un punto de vista muy interesante que estaba basado en las experiencias que le habían comunicado escritores, fotógrafos, cineastas. Entonces creo que al final las experiencias no... lo importante es salir de sí mismo, a la hora de la hora, salir de tu propia cabeza, salir de tu propia familia, como que el revelarse como un poquito de odio, como un 5 o 10% de odio a sí mismo, de odio a la familia, de odio a tu entorno, puede ser bueno, y no digo odio de rencor y de coraje, sino de lo que sea necesario para salir de tu propia cabeza y ver qué más hay. Entonces, si te toca viajar y subirte al avión y irte al otro lado del océano, pues qué padre, pero si no, creo que hay otras formas de hacerlo. Trabalhos diferentes te pedem que você desenvolva habilidades diferentes para fotografar as casas no México. Você teve trabalho diferente do seu trabalho mais recente, Of People and Houses? Ou como isso se relaciona? Creo que não entendi. Para cada lugar que você vai fotografar, é necessário desenvolver uma nova novo skill, uma nova habilidade? Creo que sí, tiene algo. El trabajo Of People and Houses, de casas y gente, que hice en Austria, fue una especie de residencia que duró en su totalidad 6 semanas, 2 de producción y 4 semanas de tomas. Y el objetivo era contar la historia de 12 edificios, que eran como el personaje protagónico de cada capítulo, eran 12 capítulos, y para contar esa historia era necesario hacer una combinación de fotoperiodismo provocado por puestas en escenas, porque lo que yo quería contar y lo que había observado en base a las entrevistas, todo, yo creo que sí, algo que une unos 3 proyectos, 4 proyectos principales son las entrevistas y el leer y familiarizarse con las cosas que han llevado a cabo esta situación. Y en el caso del libro en Austria, platicamos mucho con la gente que vivía en el edificio, con los vecinos, con la gente que estuvo puesta a la construcción. Entonces, teníamos una riqueza de información de la cual escoger para narrar una historia. Entonces, en unos casos sí hice una especie de fotonovela donde haces una puesta en escena y esperas que la gente local que no esté actuando dentro de la situación reaccione. Y en el caso de las casas, es más hacer que la pedirle a la gente que he entrevistado que reenactúe una situación que ha salido al tema durante la entrevista. Y que es diferente de las casas que você encontró en la frontera do México. La manera como você se... es diferente de la manera... It's different from the way that you related to people on the border of Mexico when you went there to shoot their houses. Yeah, I think... A gente vai começar agora numa mistura de língua. Tá. Pode responder em espanhol, em inglês, fica à vontade. Se me olvida já que linguagem estou falando. Creo que hay un entendimiento que las fotografías de 2 millones de casas para México están tomadas en la frontera. Creo que porque soy una persona fronteriza, pero no, el arquetipo de construcción que se ve
en esta foto aérea que establece el tema de 2 millones de casas para México, que es la densidad y la uniformidad de construcción y un montón de cosas que salen de eso, está sucediendo en todo el país. Entonces es una historia nacional con consecuencias no solo nacionales, pero ya yo creo que continentales, porque mucha de la gente que está viviendo en estas casas las está pagando con dinero que viene de Estados Unidos. Muchos de los préstamos que se han hecho a estas casas se han hecho con dinero estadounidense. Y hay gente que me ha dicho, gente que vive dentro de estas casas, que en cierta forma están funcionando como un incubador de futuros adultos, porque viven muchos adolescentes. Las casas son habitadas por familias jóvenes, que son en cierta forma, estas colonias son como un incubador de problemas para el país, y está por todo el país, y es por eso que me llamó la atención, porque yo antes de hacer el proyecto de 2 millones de casas para México, pasé casi 10 años viajando a zonas rurales con los enanitos toreros, y me tocaba ver muchos pueblitos suburbanizados que funcionaban como la sede principal, que servía, que daba los servicios de administrativos, escolásticos, académicos, de compras para muchos, para zonas agrícolas, y ahí como el 2000, 2001, 2002, empecé a ver este tipo de construcción en zonas agrarias y me llamó mucho la atención la diferencia en la calidad de vida entre una y otra. Hoje é mais difícil ser uma fotoperiodista mulher no México do que era nesse tempo? Você ser uma fotógrafa devido às condições em que o México se encontra? Ah, tu dices por la violência e eso? Não, 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 não. Não, é... Não. Não, não ha pasado nada. Creo que... claro, estamos vivendo uma situação muito... muito... triste, pero... También, no quiero, es algo muy delicado porque no, porque hay excepciones a lo que voy a decir, pero creo que en general, si no estás llegando a zonas, ya sea sociales, con quien te asocies, o geográficas, donde el impacto es muy fuerte y te andas con cuidado y no, sí, creo que sí, México todavía funciona. Aunque los medios lo presentan como otra cosa.